Sí, mire, hijo, mire, ve. Pero es que aquella vez no grabaron la llave. ¿A dónde? ¿A dónde no grabamos? Es que solo grabaste aquí, nada. Sí, más, es cierto. Ya de ahí nada más los restaurantes ni los comedores, nada. Es que estaban cerrados, ¿no te acordás, pues? Pues yo creo que ahorita están abiertos. Sí, vamos a ir a ver ahorita. Hijo lindo, andamos Parque Turístico El Triunfo, vea usted. Mire, qué bonita la sombra que da esta ceiba aquí, hijo. Andamos prácticamente en un lugar donde tenemos limítrofe El Salvador y Guatemala. Así es que le voy a mostrar por acá un poco de lo que es el río. Así es que quédese con nosotros. ¡Ay! Mire, ve. Mire qué bonito. Aquí usted puede alquilar las cabañitas, venir a cocinar. Y de ribete venís a echar un chapuzón aquí, mira. Mira qué bonito el río. Ahí está mi tío en el río, ve. Dios guarde, hijo. Mira qué bonito. Cómo se ve acá el ambiente. Y dígame usted, coménteme. Dígame si usted sabe cómo se llama esta fruta. Ya como que soy el pulgarcito con los videos de fruta quiero andar sacando, hijo. Mire. Ay, 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 ay. Mire, ve. ¿Cómo llama esta fruta, Chele? Ah, quiero probar. Ah, está ácido este volado, bo. Ay, ácido y tetel que está ahí. Mira que ellos, Chele, están como que están en la playa allí, ve, compadre. Como que son sirenas, están ahí estos babosos, ve. Para que vea usted. Mire qué caudaloso este río, la verdad. Está bastante, bastante bonito. Mucha gente le gustan los ríos. Por eso nosotros traemos este tipo de contenido. Para que usted venga y conozca estos bonitos lugares. La verdad, me gustan mucho lugares así en contacto con la naturaleza. Y usted va a decir, Néstor, pero es que esa agua está bien chuca, mire cómo está. Sí, hijo, está sucia el agua, pero porque acuérdese que estamos en invierno y en algunas partes pues está lloviendo. Y eso trae el agua un poco turbia. Pero mire los cheles, ahí están bien al suave, mire. Como si nada, mire. Aquí ya se ve un poco más profundo la lluvia. Pero, la verdad, un bonito lugar para que usted pueda conocer. Pueda venir a pasar una tarde, una mañana, un día. Mira, aquí está hasta la banquita, ve. Para que usted se siente, hijo, mire qué galán aquí, mire, ve. Pero me voy a sacar el teléfono en la bolsa. Ay, qué rico, mire. Así es, señores. Este es un lugar muy bonito, muy turístico. Y que pocas personas, pues, vienen a visitar. A mí, en lo personal, me gusta. Lo único que, mire, fíjate que yo no sé por qué, pero cada vez que yo vengo aquí, se siente un clima así, mire, de vientecito, mire cómo se mueven las ramas de los árboles. Pero nunca ando yo otra ropa para poderme bañar en ese río. La verdad, me quisiera bañar en ese río, le soy honesto. Me quisiera bañar en ese río, pero no sé qué tan profundo será. Porque mire, ahí andan aquellos compadres, ve. Allá se van bañando ya, mire. Mire, compadre, ahí, cómo va ahí, ve. Vamos a ver qué tan profundo es. Mira, ya le llegó a la cintura, ve. El agua, ve. Ah, pues sí, hombre, es profundo, mira qué bonito. Ahí va, compadre, también, ve. Para que vea usted cómo está aquí de bonito, mire. Allá va aquel, allá salió aquel también, ya, ve. Pues chica, qué chivo, cómo salió ese. Allá van estos también, ve. Mira cómo va aquel. Allá salió aquel, mira. Ey, vos, Chele, es hondo allí, vos.
¿Va que sí? Mira, pues hondo allí, ve. Sí, sí, esto no, cómo es, cómo se meten los babosos ahí, hombre, ahí está chivo, babo, pura poza, va. Mira, pues, ve. Mira, pues. Y más allá abajito también hay un caldo donde se puede estirar, no sé si algo. Ah, no, hombre. Está bonito el lugar, la verdad. Está grabando ya. Estoy grabando que esta parte de aquí es bien profunda, vos. Mira esos chamacos, cómo se tiran allí, pues. Nadan bien cabal, como que fuera poza o piscina. Río Grande ya me iba. No, no, este es Apanteos. Así se llama aquí, hijo. Apanchacal. Ah, ya vieron las señas que me hizo este flaco, va. Ya lo vieron, mire. Desuscríbase de ese canal baboso de este flaco. Desuscríbase, oye. ¿Cómo? ¿Cómo? Vaya, hablo. Desuscríbase, hijo. Mira, pues, cómo se tiran, mira, ve. Sí, bien chivo. O sea, como que fuera poza, bien confiado en que no topan con nada, babo. No, que bien hondo. Va, que hondo, babo. Pues puchica, pero las hormigas me están subiendo aquí, hijo Dios guarde. Seguimos más adelante. Ay, me picó una hormiga ahí, vos. Lancho chino. Yo quiero una minuta. Va. ¿No querés una voz? Bien. Deja las minutas aquí. Mira, aquí hay minutas, ve. Pica rico. No, no, un minuto pica rico. ¿Nos podemos comer aquí la minuta, usted? ¿De qué tiene sabores de minuta? De sabores al fresa, piña, uva y chico. ¿Y de loroco no tienen aquí, usted? No. Va. No hay aquí solamente en San Lorenzo. ¿Y aquí no es San Lorenzo? El Portillo. Ah, pues. Vamos a comernos una minuta del Portillo, ¿viste vos? Vaya, regalo. Son buenas las minutas, usted. Las mejores del Portillo. Son ricas. Va. Las vamos a probar. Va. Mire, ve, pero ¿en qué muele el hielo? ¿En esta o en esta? En esta. Ah, ¿en esta ya no? No. Hijo de Luli, yo quería ver a este baboso meneándole a este volado, fi. Es que mire, este baboso, viera que no tiene nada de fuerza, fi. Ay, bien, hombre, como que no. Y yo quería verlo meneando este volado, fi, a ver no, qué tal. No puede mover, aunque sea sin hielo. ¿Se, dale una vuelta, flaco? No, hombre, viejo, mire, como es que no, me gustaría tener un hielo y por primera vez, ve. Va que sí, va, sí, tenía que haber sido. Me gustaría por primera vez mandar. Pero no se puede, no se puede, compadre. En esta vamos a hacer las minutas ahora. Va. Va, entonces nos prepara 3 minutos. ¿Vos querés una, chele? Ve que este chele solo con guaro toma las minutas usted. ¿Limón o de fruta? ¿Ah? ¿Limón o fruta? No, yo de fruta. ¿Vos de qué la querés? ¿De limón o de fruta? Yo fruta, limón. Limón. Es que este siempre va llevando la contraria. Mire usted, uno cuando se busca a las viejas tiene que ver que la vieja no le lleve la contraria, pero esta vieja que yo me encontré, solo la contraria me lleva a mí, hombre. Eso sí que no me gusta a mí, hombre. No hay flotadores aquí, ¿qué onda? Nos ¿cómo? Bañamos. ¿Se va a bañar? Claro. ¿En calzoncillo? Sí, en bacher, va a meter. ¿Ah? En bacher. ¿Ey, se puede meter a bañar uno aquí, usted? Sí, sí, puede. Vaya, en bacher. ¿Y no es tan hondo ese río? Vaya, no te preocupes, viejo. Ah, aquí pues damos, si es hondo, sí me gusta a mí. Damos clases de natación. Mira qué bonito está aquí, bebo flaco. Sí. ¡Ey! ¡Ey! Aquí tirémonos pues de un vergazo, ve. De veras que está bonito aquí, mira, ve flaco. Hoy sí me arrepiento de no andar un chorro en el carro, fíjate. Neta grabando, que está sí. Grabando, ¿no? Sí, estoy grabando. ¿Por qué? ¿Qué me querías decir algo feo? Córtelo, hombre, después hablando. ¿Cómo que córtelo? Espérate que quiero ver las minutas, cómo las hacen aquí en el Portillo. Porque dice que son las mejores minutas del Portillo, va usted. Y viejo, lo que me lleva a mí que como son las mejores minutas ajá. De este lugar, las minutas de limón, 5 limones le mete, compadre. No, hombre, no, sí me gusta. Bueno, ¿y qué es? ¿Minuta o es fresco el limón? ¿Cómo es la onda ahí, pues? Pregúntele a ella. Ahí pica el hielo, usted. Ay, mira, vos en el Portillo están en algo, mira, 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 mira. Mira, blanco, mira. Eso, Tilín. Eso, Tilín. Va, pues, compadre, baje la cámara ya. Y le, ¿cómo vos me vas a decir a mí cuándo yo tengo que bajar la cámara, flaco? Te hago así, ve. Ahorita voy ya, papá. Mire, hijo, le voy a decir algo. Vaya al canal de este flaco y de suscríbase ahorita, ve. En buena onda. Muchos me andan diciendo que no grabe, va a creer. Solo él quiere andar grabando aquí. No, ve, tampoco. Mire, ve usted, y a las de fruta les echa de todas esas frutas que tiene ahí. ¿Qué frutas tiene ahí usted?
Guineo, piña y tamarindo no tiene. También. Ah, jalea también, ¿no? Ah, pues sí. Vaya, yo la voy a querer de piña con... ¿Cuántos sabores puedo pedir? Lo que usted quiera. ¿En serio? Y... Va. Ah, pues yo quiero chicle. Menta dijo que tenía también, va. No. Ah, pues chicle, piña y uva. Esos tres sabores quiero yo. Sí. Vaya, ahorita quiero ver eso yo. Yo guardé. Tal vez no me pican estas avispas aquí, usted. Mire, esta es la abeja reina. Mire qué grande, ve. Esa es la reina de veras, ve. Déjale al tamarindo esa. No. Es al guaste. Con canela. No, pero a las de limón no le echan eso. Va que no le, o si sí le echan usted las de limón. Sí. Y jalea de piña no le echan las de limón. Sí, si él quiere, sí, sí va. Ah, va. Piña, fresa. Piña, no, piña, uva y chicle. Eso, Tilín. Mira, Tilín, mira, Tilín. Ay, vos bien espeso el cuenterete ese. ¿Cómo se llama eso usted? Miel o esencia. Miel, miel, Eva. Miel. Mira. Esta no es esencia, es miel. Ah, no es esencia. Eso me está gustando. Mira, ahí está la aclaración, ¿te das cuenta? Eso. Hoy sí. Va. Y la avispa ahí, mire, mire. Mire la avispa ahí de metiche, ve. Es que la mire. Mire, está la avispa, ve. Mire, esa es la abeja reina. Ay, usted toca a ella y ya le viene el enjambre encima y se le pica el chiquitriqui. Ahí está. Vaya, mire, mire, hijo. Dios guarde. Mire, mire. Qué rico. Ah, pica rico. ¿Leche? También, échale, échale de todo ahí usted. Las cosas que se ve, mire. Flaco, mira, ve, flaco, Dios guarde, hijo. Va. Está bien, está bien. Y este flaco me va a ir a mí que apague la cama, la va a creer. No, ve. Ay, va a disculpar, oye. Que usted ya no es New York, es los sorbetes, ¿cierto? Yo aquí. Mira. Hasta me estoy chorreando. Qué rico esto.